Bueno, pues hoy os voy a enseñar este amplificador casero hecho con materiales reutilizados. Es un proyecto del canal Chris Electronics que muchos ya conoceréis. Hace tiempo que lo monté por simple curiosidad y me dio mucha satisfacción que funcionara, aunque al subir mucho el volumen se escuchaba distorsionado. Con volumen bajo se escuchaba muy limpio, pero como veis, al subir el volumen empezaba a distorsionar. Este es el corazón del ampli. Es una fuente de alimentación simétrica que se encargará de entregar los voltajes requeridos para el funcionamiento del amplificador. Está hecha con un transformador con tap central y varias salidas de diferentes voltajes, un puente rectificador, un par de condensadores y un par de fusibles. Por otro lado está el cerebro o lo que es el amplificador. Está hecho con el integrado TDA7295 porque no tenía el 7294 y aunque el circuito estaba diseñado para el 7294 decidí probarlo. Ahora voy a reemplazar el integrado porque al desoldarlo este sufrió mucho por temperatura y sospechaba que esta era la razón de que distorsionara tanto. Va sujeto al disipador con un tornillo que está eléctricamente aislado. Entre el integrado y el disipador también tiene que llevar una lámina aislante para que no quede en cortocircuito. Desueldo y sueldo cada cable del integrado viejo al nuevo uno a uno y a cada cable le pongo un trocito de funda termorretráctil para evitar posibles cortos. Sueldo el último cable al integrado nuevo y con el mechero cierro todas las fundas termorretráctiles. Para que tenga una buena disipación de calor, hay que poner pasta térmica en el disipador y también en el integrado que apoyará sobre la lámina de mica. Este es el tornillo con su casquillo aislante. Con el integrado montado sobre el disipador, coloco el disipador y lo atornillo. Coloco el último aislante para que nada pueda hacer contacto con el disipador y le pongo la tapa. Esto ya se puede probar, así que conecto los altavoces, conecto la salida de la fuente al ampli y lo enchufo. Esto ya es otra cosa, para ser un ampli hecho con materiales reutilizados, la verdad que suena muy bien, así que me quedo muy contento con el resultado. Así que nada, esto es todo, si os ha gustado y queréis montar el vuestro, os recomiendo que paséis por el canal de Chris Electronics, porque ahí tendréis toda la información detallada para poder armarlo.